Hola y bienvenidos a De Conocimiento Humano, soy Fitona Prisci. Pues bueno, este es un programa lo suficientemente interesante. Y bueno, obviamente vamos a hablar de algo que está como para no creerse. Ya saben que aquí tocamos temas lo suficientemente interesantes, un poquito difíciles. Y por qué no, a lo mejor que pudieran sonar como cualquier película de ciencia ficción. De hecho, lo que más nos ha apasionado casi siempre es la luna. Bien a bien, todo mundo la hemos observado desde aquí, todo mundo nos intriga, tenemos varias cuestiones que dicen sobre la luna, que no estaba en la Tierra, según una leyenda africana, que esa vino después. También tenemos películas que han hablado de esto, de la luna, lo que puede haber, como películas de ciencia ficción. Y obviamente, pues es intrigante, vamos a llamarlo así. Aquí nosotros tenemos narrado rapidito un documental que deberías de ver, que trata precisamente de eso, de la luna. Y aquí cuando se acabe el video, pues te voy a dejar la tarjetita para que vayas y te des una idea. Esto tiene que ver con la siguiente imagen que te voy a presentar. Y es esta, que es una, digamos, humanoide fémina, que tiene que ver con estas cosas que dicen de la luna. Y también viene en ese documental. Y bueno, ¿qué podemos decir de esto? Comenzando, y te digo así, de que en enero del 2012, un consultante de la NASA, y su nombre es el doctor Eric Norton, anunciaría que había una flota entera de avanzada tecnología, naves que parecían estar ahí estacionadas, esperando ni nada más ni nada menos en el lado oculto de la luna. Mientras Norton teoriza que qué puede hacer estas intenciones de estas naves, otros creen que es evidencia de un programa realizado de guardianes solares o solar. Y supuestamente es un archivo de alto secreto, sobre todo de naves operacionales espaciales que siempre están presentes en el sistema solar y un poquito más allá. Ellos lanzan esta punto que tiene que ver con la luna, donde supuestamente secretamente hay estaciones espaciales y sobre todo que están operando secretamente. Pues yo creo que ya no es tan secreto desde que te lo estoy viniendo a decir aquí. Algunos creen que el director de este proyecto solar y de guardianes, según es para explorar, colonizar otras lunas y otros planetas. Yo aquí te pregunto, si apenas los gobiernos pueden con lo que vendría siendo la población terrenal, imagínense ya aventurándose a cuestiones en el espacio. Pero bueno, otros piensan que el propósito es como estar actuando como una primera línea de defensa en contra de cualquier ataque potencial contra razas extraterrestres. Dicen que hay intraterrenos y que son los que dominan al mundo. Eso es lo que también sabemos y no podemos decir que son cosas palpables o que por lo menos yo haya visto, pero es lo que ya se empieza a decir en varias lugares de internet y que a muchos tachan de conspiranoicos y a veces hasta hacen burla de esto. ¿Y qué puedo decirte? Que según hicieron fondos de esta misión secreta y que viene este dinerito por debajo del agua, o sea que no está contabilizado, algo que quietamente se ha estado comisionando, te vuelvo a repetir, en misiones secretas y en archivos de alto secreto. Además, esto se viene haciendo, según lo que teorizan, desde 1950. Hay
un que otro soplón. Por lo tanto, parece que viene con información de estas misiones secretas que se llevan en el espacio. ¿Podría nuestra luna tener tantos secretos o evidencias de estas misiones? ¿Qué hay que decir? Que quien lo puso gráficamente hablando, y que lo tenemos también aquí en el canal, es la reseña de la película de Stanley Kubrick, 2001 Odisea del Espacio, donde teoriza él también esto de la luna. Y bueno, también puede ser que es algo que no tengamos ni la perspectiva ni la visión de lo que realmente esté sucediendo. Antes de que lleguemos a todo esto, puedes encontrar que sí hay videos, tanto en esta plataforma de YouTube como en otras. Nomás es cuestión de rascarle. Y de hecho, te las vas a encontrar en inglés y sería toda una, pues, odisea encontrártelas ya subtituladas al español por alguien, que sería lo ideal para que también la gente que no habla inglés al 100% se enterara de todo esto. Yo vengo de chismosa a comentártelo aquí, que me parece interesante este asunto. Ahora, la historia oficial de las misiones Apolo terminaron, según esto, con el Apolo 17. Por lo tanto, en abril del 2007 hubo ahí un soploncillo llamado William Ruttel H, que dice que estas misiones continuaron, pero miren, en secrecía, bajo el nombre del proyecto Horizonte. Las misiones, lo que son Apolo 18 y 19, pues buscaron activamente por presencia alienígena en la luna, pero no fue hasta el Apolo 20 que supuestamente fue lanzado en el 76, fue mucho más allá y se fueron al lado oculto de la luna de este nuestro satélite, hay que llamarlo así, satélite natural, según. Y digamos que dice el Ruttel H que encontraron restos de bases alienígenas y encontraron a una humanoide mujer que estaba como en un estado bizarro de suspensión animada, como luego nos lo han hecho saber en películas de ciencia ficción. Ni siquiera estaba muerta ni tampoco viva. El Apolo 20, que estuvo en esta misión, la llamó la Mona Lisa. Ruttel Gates también hizo aclaraciones sobre unas investigaciones de objetos voladores no identificados en Italia y nombró a Luca Scantamburlo. Dice, no recuerdo a una chica, lo que es Lenov, que era uno de los de la tripulación, o yo, y eso sería Luca. Ella era humanoide, era una mujer de unos 65 centímetros, sí tenía genitales, es lo que dice, cabello, 6 dedos. Nosotros nos imaginamos que sus matemáticas están basadas en 12. Yo creo que por la forma que encontraron el cuerpo. Las funciones, dice, era piloto. Parecía que piloteaba un artefacto que estaba arreglado hacia sus dedos y sus ojos. No tenía ropa, pero pudimos cortar 2 cables que estaban conectados a la nariz, a sus fosas nasales. Lenov removió lo que tenía de artefactos en uno de los ojos. También dicen que vieron que la sangre era un líquido biológico y que pues era como que brotaba de su boca, que la tenía congelada, de su nariz y ojos y algunas partes del cuerpo. Otras partes
inusualmente estaban en buena condición, como el cabello, y la piel estaba protegida, como parecía una película transparente, muy delgado. Se les dijo, quien controlaba la misión, la condición en la que estaba, que no estaba ni muerta ni tampoco viva, y que no tenían un expediente médico o experiencia. Pero Lenov dice, y yo, pues hicimos una clase de pruebas, nosotros arreglamos el equipo biológico del EVE, porque así se les llama a estos humanoides, y recibió telemetría por una misión de control y con médicos, y fue positivo. Nuestro segundo cuerpo, dice, que encontramos, y lo comenta Rutelgeish, estaba en un estado que estaba ya destruido, a pesar de que ellos agarraron la cabeza para, pues, yo creo que traérsela o no sé, o examinarla. La cosa es que dijeron que tenía un color como azul grisáceo y que había extraños detalles sobre los ojos de esta cosa. Además, lo más interesante que Rutelgeish comentó es que la Mona Lisa no era muy como real, o no se veía así como real, pero que todavía vivía. Y él dijo, ella está en la tierra, le dijo a Escatamburlo, dice, ella no está muerta. ¿Será que todavía vive aquí en la tierra? ¿O qué rollo? Porque estamos diciendo que esto fue en el 76. ¿Envejeció como los seres humanos? ¿Aguantó el trayecto de los años? ¿O enfermó y murió? Hasta ahí no sabemos nada, pero hasta lo que te estoy diciendo, esto es lo que dicen que pasó. Y de hecho, pues hay videos que hablan de la misión Apolo. Había que buscarlos y a ver si ustedes corren con suerte que esté subtitulado al español. La ciudad de la Luna se ve como una civilización antigua que ahí estuvo. En el mismo proyecto y en otro proyecto llamado Proyecto Sol Rojo, estas misiones fueron de alto secreto entre quienes creen hicieron migas para este proyecto, nuestro país vecino de arriba y lo que era la Unión Soviética. Y esa era nada más que ni nada menos que la misión Apolo 20. Este destino preciso, pues fue con Isaac, y así también nombran una región de la Luna, y se descubrió que también había una nave estrellada y que recordaba esto a una ciudad antigua que ya había muerto. Pongámosle un ejemplo como si ellos hubieran descubierto el Egipto antiguo en la Luna. Y de hecho se le catalogó como la ciudad lunar. Rutelgeish entonces declaró que la ciudad de la Luna se llamaba así en la Tierra y se refería a una estación, obviamente yo creo que espacial, pero parecía que era basura espacial llena de basura, partes de oro y otra que parecía que estaba en construcción, pero parecía estar intacta. A esa la llamaron la catedral. Tomaron pues algunas piezas de metal y también había una parte de caligrafía. La cuestión aquí es, si tenían caligrafía, pongámosle, como son los símbolos egipcios o los mayas, ¿quién nos dice que no todos era cuestión mental, sino también a lo mejor podían articular palabras? Y es por eso que a lo mejor al ser humano le enseñaron a hablar. A lo mejor hay otros que sí, tienen la facultad de comunicarse telepáticamente, como dicen que lo hacen
los grises, porque es muy extraño que tuvieran caligrafía. Si todo era cuestión mental, ¿para qué encontrar ahí caligrafía? Y sobre todo exponía al sol. La ciudad se veía ser vieja o como algo parecido a una nave, pero era un lugar pequeño y también puede decirte que había artefactos que parecían ser más grandes. Dentro de la nave se encontraba que era de 2 millas de largo. Encontraron signos de vegetación, así como rocas triangulares, que para esto eran usadas para algunos propósitos en específicos u otros. Está canijo saber tanto, ¿no? Si encuentras algo así, si todavía de las culturas antiguas, digamos de la Sumeria, que ya sabemos que pudieron haber perdido muchas cosas, de los egipcios que deben de tener otras, pero enfrentarte con algo que te encuentras en la luna y sobre todo lo que pudo haber habido ahí, ahí está el detalle. Y sobre todo era de 4 pies de altura lo que encontraron. Y Rutledge pues ya no está haciendo esas declaraciones de las bases que estén presentes en la luna. Por el momento de que ya Neil Armstrong dicen que puso sus primeros pasos en la luna, hay rumores de que es mucho de lo que no dijeron, sobre todo de toda la historia y de todo lo que se encontró ahí. Nos haríamos esta pregunta: ¿la luna es más que una luna? En julio de 1970, la revista Sputnik hizo un artículo que fue escrito por 2 científicos rusos llamados Mikhail Basin y Alexander Shkarkenabov, que se titulaba este artículo: ¿Es la luna una creación de inteligencia extraterrestre? Ellos no argumentaban sobre la posibilidad de presencia extraterrestre en la luna, pero también que tal vez no era un objeto natural, como nos han hecho creer, y que fue puesta como parte de algo, algún propósito, en nuestra órbita, por inteligencias que no son humanas. También hay algunas anomalías interesantes con respecto a la luna, que parecería sugerir que la teoría no sería tan loca como suena. Por ejemplo, el periodo de la órbita de la luna es exactamente igual a la de la Tierra. Esto significa que rota igual que la luna, pues la Tierra, y siempre se ve visible hacia nosotros, mientras hay un lado que está oculto. De acuerdo con esta investigación, nuestra luna es solo como un acto de que ya la hemos conocido, o de que está ahí desde que nosotros nacemos, pero nunca nos hemos preguntado si qué tan natural es. Otra cualidad única de la luna es que exactamente está en una distancia muy, muy acorde y precisada con lo que es la Tierra y el Sol, así como también tiene una medida exacta para que esto vaya causando eclipses, algo que no se replica en ningún lado de la galaxia conocida. Eso es lo que dijeron estos investigadores. También hay preguntas si la luna pues es un hoyo. ¿A qué nos referimos con un hoyo que esté hueca? Lo que, si eso es, sugeriría que es artificial y no natural, y que no es un satélite, como nos han hecho creer, sobre todo con esta inteligencia que nos dicen que hay. Cuando la misión Apolo se fue de aquí de la Tierra, esto fue en el 69, intencionalmente, pues dijeron que ascendieron hasta allá, y bueno, que casi
se estrellan en la superficie de la luna antes de que se fueran. O sea, primero llegaron, pero ya cuando se fueron casi se medio matan ahí, o eso es lo que dicen ellos. Los astronautas tenían equipo para grabar de alta tecnología, con la intención de monitorear, ahora sí que todo lo que vieran ahí en la luna. Así que ellos proporcionarían las pistas, lo que pudiera ver más allá de la superficie. Los resultados no eran como se esperaban, y la luna parecía más como si fuera una campana, y de hecho menos de lo que pudieran esperar, y sugirieron que pudiera ser ahí un hoyo, y esto arrojaría que es más artificial que nada. Hay un video que pueden buscar aquí en la plataforma, que está completamente en inglés, que dice: la luna, una base extraterrestre alienígena parecida a un ovni y un satélite. Entonces yo creo que ha de estar interesante lo que explican en ese video. Además de lo interesante sobre estas teorías, es que la luna y su verdadero propósito son aquellos de lo que dice un escritor llamado Alex Collier, quien escribe su libro llamado Letters from Andromeda, o Cartas de Andrómeda, y dice que ha recibido comunicaciones de forma telepática de una raza alienígena de el sistema llamado Senetae. Collier dice que los reptilianos fueron los que trajeron la luna a la Tierra, y que es una nave que los transportó, y que ambos hay reptilianos y reptilianos híbridos humanos también, los primeros humanos que pusieron un pie en la Tierra. Vámonos, lo que está diciendo este personaje. De acuerdo con Collier, la luna era un sitio de una guerra, pues, ancestral, que pelearon 113 mil años antes. Aún el día de hoy tiene ahí cosas destruidas como bases de un conflicto. Y también dicen que la Tierra estaba sin habitar. Entonces, lo que está sugiriendo es que vinieron e hicieron lo que se les dio la gana. Sabemos esto de lo de Sumeria, metieron ahí sus ADN, y así es como es la raza humana. Más o menos así es lo que está explicando este señor. Y según, fueron alrededor de 30.000 de ellos y razas extraterrestres quienes planeaban mandar cientos de miles y más personas en los siguientes años. Esto es esencial para una estación espacial y casas con armamento y naves construidas en la Tierra y llevadas entonces a la Luna, donde serían sujetas a prueba para entonces lanzarlas supuestamente al espacio o con los que tengan conflicto. Suena muy de ciencia ficción, pero eso es lo que dice Collier. También dice que cuando los primeros astronautas del Apolo llegaron a la Luna, el orden mundial había estado ahí presente de tiempo a tiempo, y este conocimiento y tecnología pues era de bajos niveles de la NASA y de nuestro propio armamento militar. La NASA ha estado usando esto a ciegas para mantener a la gente de que conozca verdaderamente lo que está pasando ahí, eso dice Collier. Los astronautas fueron silenciados bajo amenazas, y así se mantiene hasta el día de hoy. Algunos astronautas han hecho declaraciones similares con respecto a la presencia de bases alienígenas en la Luna,
que son varias y que algunos no van a decir nada porque son astrónomos amateurs, y también los que andan siguiendo los supuestos ovnis pues también son principiantes, no han llegado hasta ahí. Y hasta el que te diga que ha hablado con razas benévolas, eso quiere decir que no son tan benévolas, porque ya les hubieran soltado todo este chismesazo, si es que quieren ayudar a la Tierra a evolucionar. Se cree que ellos capturaron evidencia artificial y estructuras ahí. Collier dijo más allá que la luna está hueca, que contiene, ahora sí que las cosas están adentro de la luna, y que lo construyeron extraterrestres y después humanos de la Tierra, o sea que hicieron cambalache. Hay 7 entradas en la luna, eso es lo que dice él, y también hay bases bajo la superficie de la luna, que no distaría mucho de todo lo que se rumora también de los militares que tienen aquí muchas bases bajo la Tierra. Recordemos el Kasputin Yar, Área 51, donde trabajó Bob Lazar. ¿Qué nos extrañaría que en la Luna hubiera algo así? Los científicos conservadores se han preguntado por qué hay muchos cráteres dentro, bueno, en lo que se aprecia de ella, a pesar de su tamaño. Lo que dicen los de Andrómeda es porque mucho de esa superficie fue construida encima de un caparazón metálico de una cresta espacial circular, o lo que vendría siendo que esto describen los de Andrómeda. Puede ser, digamos, que son misiones que han hecho para regresar a la luna, y estas teorías y lo que se dicen se pueden probar tal vez de una manera u otra. Y hasta que la luna para nosotros sigue siendo misteriosa, un cuerpo misterioso en las noches de nuestro planeta. Entonces, si pueden, busquen referendos. Y si van a encontrar en YouTube, o encuentren si es que hay entrevistas de este señor Collier, o busquen su libro de las cartas de Andrómeda, y ahí se van a dar una idea esencialmente de qué rayos está hablando este señor, o tiene suficiente imaginación. Tú eres el último que decide qué es lo que piensas de toda esta información que vine y te traje. Y bueno, hasta aquí te dejo este programa, que obviamente pues nos falló el primer intento. Este es el segundo intento, esperamos que se escuche mejor. Y bueno, te deseo buen día, buena tarde, buena noche, donde quiera que te encuentres. Bye bye.